Asalto MX. Asalto MX, ¿cómo se encuentra en el día de hoy? Y me encuentro con este bonito carro, un Suzuki SX4, y el día de hoy vamos a hacerle una reseña. Es año 2012 y vamos a checarlo. ¿Qué podemos encontrar aquí? Es un Suzuki SX4, perdón, año 2012, y este carro ya tiene algunos años de trayectoria. Desde la que es la hatchback, esta es una versión sedán y esta es una versión un poco más equipada. Tiene su white body, pues se fijan, tiene estribos, la parte de abajo de los fenders de la defensa, tiene su aleón de este lado y por ejemplo sus rines son 17. Tiene buen equipo en el interior, que ahorita vamos a checar. Y lo más atractivo de este carro es pues obviamente su motor. Cuenta con un motor 2 litros de aspiración natural. Ahí tenemos el famoso motor 2 litros de Suzuki. Un motor con demasiado plomo. La verdad es que me sorprendió su manejo. Y para el tamaño del carro es un motor más que sobrado y creo que hasta excedido. Porque también hay versiones 1.8. Obviamente tiene un poquito menos de potencia. Pero este 2 litros, la verdad no le pide nada a nadie. O sea, el Stratus tenía motor 2 litros también y pues obviamente es más pesado. Es más suave el manejo, no se siente tanto a plomo como este. O por ejemplo los famosos Jettas, también cuenta con un motor 2 litros, pero este es de 4 válvulas por cilindro. Entonces tiene 143 caballos de fuerza a las 5600 revoluciones y 139 libras-pie de torque a las 4000. Son cifras muy parecidas al Stratus, de hecho al motor del motor Dodge, en este caso Mitsubishi. Y bueno, pues este motorcito sí ya se lavó, pero sí ya tenía algunas pequeñas fugas de aceite. Mire, de hecho ahí se puede ver, se puede apreciar, otra vez está volviendo a fugar. Quizá lo único que sufra estos motores es de los empaques, que a cierto kilometraje ya se tiene que cambiar, sobre todo el de las punterías, que es el que más sufre. Ahorita cuenta con un poco más de 160 mil kilómetros y pues ya se notan obviamente los estragos, ¿no?, del tiempo. Quizás es el único defecto que le encontramos a este carro. Ahí fuera pues contamos con nuevamente el sistema de aire acondicionado, la dirección, que me parece que era electroasistida, porque no veo la bomba de, es la bomba de agua, es el alternador. Por acá que tenemos, me parece que es electroasistida, ¿eh? No chequeé bien ese dato. Me parece que sí es electroasistida porque no veo el depósito de dirección hidráulica. Este es el de los frenos. Este es de anticongelante. Este es de los limpiadores. Sí, es electroasistida. Esto también le ayuda mucho a quitarle carga al motor con las poleas, con el cigüeñal. Y pues aparte, eso tiene un mejor confort. Estos rines de 17 pulgadas están muy padres. Estas son las llantas Pirelli, pero ya están un poquillo gastadas. Y son medida 225-45, rines 17. O sea, es un perfil bajo y una llanta muy ancha, la cual le permite tener muy buena estabilidad y sobre todo manejo muy ágil en curvas y todo esto. Y para el tamaño del motor, pues sí lo amerita, ¿no?
Tenemos solamente frenos de disco en la parte de adelante. Y en la parte de atrás también contamos con freno de disco. Un disco un poco más chico obviamente, pero el frenado se agarra muy bien. Las pinzas lo agarran muy muy bien. Este, tenemos aquí, este ya tiene polarizado. Si lo checamos adentro, vamos a encontrar pues típico plástico de un carro, de una versión no muy, muy equipada obviamente. Estos plásticos que se manejaban en los japoneses, sobre todo Toyota y Suzuki. Me recuerda mucho a una Matrix que tenía mamá. Así más o menos, hasta el olor creo que es igual. Pues vídeos eléctricos. Esta manija está muy padre porque es cromada. Encontramos un espacio para poner cosas, un portavasos. Estos asientos son asientos de tela. No es gran cosa. Son confortables, te agarran muy bien. Y pues ahora tenemos para recorrer manualmente y para la reclinación con una manija. Aquí en este tablero podemos ver que tiene bolsas de aire solamente frontales para el conductor y el copiloto. Estas ventilas, aire acondicionado, su guantera. Esta, pues está, creo que chica. Ah, es que aquí tiene una carpetita, pero si sí está chica porque llega hasta aquí nada más. También contamos con, aquí me parece que era por una versión super equipada o para otros países. Tenía aquí unos botones, quizás sea también de los vidrios, pero en este caso los tenemos en la manija, en la puerta del conductor. Es freno de mano manual. Es transmisión de 6 velocidades, ahí pueden ver, más reversa. Esto está muy padre, me recuerda mucho al Nissan Tida. Tiene también 6 velocidades, esto te ayuda mucho sobre todo en carretera a que el motor no vaya forzado y vaya más relajado y ahorrar más gasolina. Por este lado tenemos dos portavasos, me parece que tiene unas tapitas, pero ya no las tiene. Un espacio para, poner cosas, objetos. Está un poco profundo. Tenemos tomacorriente de 12 volts. En este espacio encontramos otra bandeja para guardar cosas. Y tenemos lo que es sistema de aire electrónico digital. Tiene aire acondicionado, perdón, automático. Ahorita lo vamos a prender. Esa es la alarmita cuando la llave se queda adentro. En la parte de atrás tenemos igual pues vidrios eléctricos. Todas las manijas son cromadas, es lo que me gusta. Aquí se puede usar como portavasos también. Todos estos asientos de atrás tienen cabecera, lo que habla muy bien. De hecho, en estos años lo que son las marcas japonesas, Suzuki, Honda, Toyota, ellos nunca te venden vidrios manuales, nunca te venden espejos manuales. Siempre ellos tratan de ponerlo más equipado, estar más adelantados que las otras marcas, cosa que han hecho muy bien, y esta no es la excepción. Aquí tenemos para poner portafolletos o portalibros, y es un ganchito para colgar algún saco, alguna bolsa. Incluso aquí nos dice que máximo para 3 kilogramos, no más. Las bocinas las tienen las puertas. El espacio es muy bueno para la cabeza, de hecho vamos a checarlo. Tengo bastante espacio, eso que yo mido 1.85. Sobre todo la parte de enfrente es donde más espacio hay. Como es tipo camionetita de la otra versión que es hatchback, pues solamente tiene cierta altura. Entonces, pero este como es sedán tiene un poquito más la bajada en la parte de atrás, pero aún así tengo muy buen espacio. Aparte de la cajuela pues tenemos unas calaveras. Esta tercera luz de stop. Y nos vamos al baúl, como le dicen en otros países. Miren qué buen detalle. Aquí tiene alfombrita para que no se vea toda la lámina así como pues pelona, ¿no? Como le decimos. Y de este lado pues está muy bueno el espacio. Tiene un buen espacio. Miren la profundidad. Esta bolsita es de herramientas y pues todo está cubierto de alfombra.
Solamente esto es lo que se ve la lámina, pero está muy discreto, porque si tú lo ves así, no ves como tal la lámina. Entonces, pura alfombra, eso está muy padre. Acá tenemos la famosa llanta de refacción. Ahí está. Este tipo carretilla, está grandecita. No es bajita como las viejas, que el carro se achaparraba de un lado. Acá está el gato, la manivela y la llave también. Y vamos a ver el interior. Por acá, que es la parte que nos interesa. Bueno, este carro ya tiene este detallito del asiento. Se nota que es un auto de uso diario, porque pues ya de tanto estarse bajando, subiendo, pues ya tiene su desgaste ahí. Aquí, obviamente, como dijimos, todo es eléctrico, los espejos, vidrios, seguros. Es bueno, este es de los seguros. Es para bloquear a todos los demás el acceso al control de vidrios. Sí, para los seguros. Igual tenemos aquí para guardar unas cosas, portavasos. Y de este lado nos encontramos con manijas para abrir la tapa del gas para que le carguen gasolina. Y para abrir la cajuela también desde aquí. Para abrir el cofre está en esta parte de abajo. Podemos ver sus tres pedalitos, porque este carro, como dijimos, es estándar. Hay faros de niebla. Y pues, como les digo, había versiones más equipadas que tenían estos botones habilitados, aquí no. Y vamos a ver en la parte de adentro. El volante está muy padre. Ya también está gastado, porque sí es un auto de uso diario. Este forro es de piel. Y es muy padre el agarre. El volante no es grande, sin embargo tiene muy, muy buena sensación al tacto. Tenemos aquí el logotipo de Suzuki, bolsa de aire, obviamente el claxon, control crucero. Tenemos aquí control crucero también. Y por acá los controles de audio, para buscar estaciones y tipo de modo de, si quieres auxiliar, CD. El estéreo solamente es CD, auxiliar y estéreo. No tiene Bluetooth. Pues como era 2012, no, pues todavía no se implementaba así como fijo ya el Bluetooth en los carros. Eso fue unos años más tarde, me parece que a partir del 2015 o 2016 ya el Bluetooth ya era como de cajón, ¿no? Pero como es 2012, todavía era más famoso el auxiliar. De hecho, ya está como roto. Bueno, amigos, no les cuento más. Aquí en el tablero tenemos lo que es el velocímetro, tacómetro, marcador de temperatura y de gasolina. Vamos a ver el switch, cómo nos recibe Suzuki. Miren qué padre se ilumina el tablero. Vamos a bajarle al estéreo. Ok, podemos ver también que tiene para medir el consumo de gasolina. Esto era algo que no tenían muchos carros en ese tiempo, Este lo implementó a partir de esos años. Bueno, igual sí otros autos japoneses y obviamente pues los alemanes, los de lujo, pues también tenían este sistema. Tenemos aquí la hora. Tenemos aquí el kilometraje, como les digo. Ahí tienen, mira, 13.7 kilómetros por litro de consumo promedio. Es muy buen consumo, para este tamaño de motor. Tenemos todavía un rango de 50 kilómetros. De hecho, ya nos falta, ahí, seccionaron los limpiadores. Ya se va a acabar la gasolina, hay que echarle más. Temperatura exterior, muy bien. Y me parece que ya. Acá que tenemos al trip A y trip B. Ok, vamos a encenderlo. No sé si encienda sin clutch. No, es con clutch. Ok, ahí está el encendido del carro. Está frío, obviamente. Por acá tenemos luces de lectura, espejo de vanidad, este no tiene luz, este de acá tampoco, la chica de las ventilas y pues su luz de cortesía, ¿no? Ahí está, señores. ¿Y qué les parece si pasamos un poco a la prueba de manejo? Vamos pues.
Bueno, pues vamos a manejarlo, señores. La verdad es que ya extrañaba también yo esta parte de las reseñas de autos. Ya nos cayó otro por fin. De hecho, este carro está a la venta. Si a ustedes les interesa, mándenme un mensaje en los comentarios por si les interesa para mandarles información. Pónganle hacia el correo o algún número telefónico y con gusto les damos información. Este carro está a la venta. Está todo pagado. Obviamente solo aquí, como en esta ciudad, pues se pide unas nuevas placas. Pues nada más sería así como ese trámite que tendrían que absorber. Lo fuera, ahí está todo pagado, todo al corriente y es único dueño. Está a la venta por si les interesa. Bueno, pues ya, extrañaba las reseñas, vamos a darle un poquito de manejo. Bueno, pues ahí está. Vámonos. El acelerador es muy sensible, de hecho si le pisas un poquito más, uy, te responde sin problemas. Por este lado. Ah, no les enseñé lo de la parte del aire acondicionado digital. De hecho si lo prendemos. Ahí, creo que ahí no era. Vamos a prenderlo. Ahí está. Y tiene modo automático. Está muy padre, ¿eh? Pero vamos a apagarlo. De hecho, estoy en segunda, estoy arrancando en segunda y arranca como si fuera primera. Tiene muy buena, mucha fuerza y mucha respuesta. Ay, nos tocó en rojo el semáforo. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. No sé si se puede ver en el... Yo creo que sí. Vamos a 60. Y no le estoy pisando mucho el acelerador, ¿eh? O sea, realmente la respuesta del carro es contundente. Aquí, por ejemplo, vamos a darle a las 2000. Hijo de su madre. Es un demonio este carro. La visibilidad es buena, ya que es un carro alto. Los vidrios también son altos. Y esa parte de las ventanitas me recuerda a la Meriva. Supone que es para los puntos ciegos, aunque de todos modos sí ayuda, pero este pilar es muy ancho, muy grueso, entonces de repente tienes que estar mirando, o sea, moviendo la cabeza para ver mejor, ¿no? Y ahora vamos a retornarnos, que nos deje este señor, el señor de la moto. Ahí está. Ahí está. Ay. Claro, claro, métanse por favor. Si ustedes van a hacer eso de meterse, atravesarse, aceleren porque hacen frenada los de atrás y es de muy mal gusto. Solo hay un tip, comentario, para que lo tengan en cuenta. Ahí está. La dirección ahorita no está tan suave. No sé si tengo problemita el motor. Pero sí no es tan suave, ¿eh? Ah, señor de la camioneta, quítese. Pero eso no es problema para este Suzuki porque lo podemos rebasar fácilmente. Hay que tener cuidado con los carros porque salen, se atraviesan. Es el problema de esta ciudad que hay muchos accesos, muchas entradas, salidas y pues todos quieren atravesarse para irse a otro lado. Cosas del tráfico. Muy padre el manejo, señores. La caja de 6 velocidades. Yo ahorita no las puedo probar en hasta sexta. Pero su chamba la hace muy, muy bien. Híjole, este trailer se va a echar para atrás. No manches.
me va a costar un buen de trabajo porque está deteniendo el tráfico allá atrás, ¿eh? Miren, por ejemplo, aquí voy en cuarta. Vamos a meter quinta. Y sexta. Está. Vamos en sexta. Vamos a 80, un poco más de 80. Y a 2000 revoluciones. Muy sobrado, muy relajado. Ok, señores, pues ¿qué le pareció el Suzuki SX4? Dejen sus comentarios en la caja de comentarios. Suscríbanse, activen la campanita de Más Auto MX. Y nos estamos viendo en un siguiente video. Ya estaremos arreglando el Malibu por fin. Y les vamos a hacer el video. Muy bien, señores. Miren, bonito Stratus. Fue la reseña del SX4.